Ahora sí que sí, Jesús llega a Jerusalén y antes para en Betania. Pero hay una escena conmovedora. Personalmente creo que es de las escenas más bonitas de todo el Evangelio. Entra Jesús en casa de sus amigos, María, Marta, Lázaro, y se produce un hecho insólito. Y es que María toma un frasco grande de perfume, una libra de nardo auténtico, muy caro, unge los pies de Jesús y le enjugó los pies con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia de ese perfume. En ese momento reacciona Judas, eh, uno de los discípulos en que le iba a traicionar, y dice, ¿por qué ese perfume no se vendió por 300 denarios para dárselo a los pobres? Y Jesús dice, déjala, eh, no siempre me tendréis con vosotros, y lo tenía guardado para cumplir el rito el día de mi sepultura. Efectivamente, eh, los judíos acostumbran a sus difuntos a ungirlos con una cantidad pues, enorme, de perfumes y de ungüentos. ¿Por qué es interesante este evangelio? Porque nos habla de qué es lo que espera el Señor de nosotros. Mirad, eh, San Ignacio de Loyola, cuando escribe el libro de los ejercicios espirituales, distingue dos formas de acercarse a Jesús. Una es el conocimiento externo, que te lo dan los libros. Puedes conocer muy bien la geografía de Israel, las lenguas antiguas, griego, arameo, la arqueología, la historia. Y sí, tienes un cuadro bastante completo de lo que pudo ser el contexto de la vida de Jesús. Y la mayor parte de la gente en aquel momento tenía un conocimiento externo de Jesús. Ah, bueno, pues Jesús va otra vez. A Jerusalén, como todos los judíos que peregrinan en la fiesta de Pascua, muy bien, le escucharemos. Pero María tiene un conocimiento interno. ¿Y qué es el conocimiento interno? María ya sabía en su corazón que Jesucristo iba a morir. ¿Por qué? Bueno, Sanedrín había decidido condenar a muerte a Jesús, pero también a Lázaro, porque tanto se convertían al ver a su hermano Lázaro vivo otra vez. Pero por una razón, María tiene un conocimiento interno de Jesús porque le ama. No basta la fe para conocer a Jesús, es necesario dar un paso más, la virtud de la caridad, es decir, el amor intenso a Jesucristo, que me hace disfrutar del don de su amistad que Él me quiere dar, y es eso lo que me une con fuerza a Dios. La caridad. Por eso María tiene un conocimiento interno, no solo de quién es Jesús, que es el Hijo de Dios hecho hombre, sino de lo que Jesús va a hacer. Le dice Jesús a Judas, déjala, la tenía guardada para el día de mi sepultura. ¿Qué significa eso? Que María tiene conciencia clara de que Jesucristo ha venido a dar la vida por ella. ¿Y qué busca María? Mirad, María es modelo de reparación. ¿En qué consiste la reparación? Bueno, todos somos conscientes de que una casa de vez en cuando necesita, bueno, eh, algunas reformas, algunas obras, repararse cuando hay algo mal. Bueno, Jesucristo en este momento tiene su corazón herido, herido por la frialdad del mundo por el olvido del mundo y también por la traición de los suyos propios. En el episodio pasado vimos cómo el Sanedrín condenaba a muerte a Jesús, pero realmente el Sanedrín siempre quiso acabar con él, no es nada nuevo. Que los enemigos no quieran a Jesús tampoco es una novedad, que tus enemigos no te quieran tampoco es que te parta el corazón, pero que alguien de tus amigos te traicione, eso sí te parte el corazón. Y en este Evangelio hay un personaje oscuro que es Judas que no se ha dejado tocar ni por el amor ni por el proyecto de Jesús. Y entonces, ¿qué hace María? Reparar el corazón herido de Jesús entregándole todo su amor y todo su afecto. Reparar por la frialdad de Judas. Judas tiene un corazón frío, un corazón duro. De hecho, María rompe un frasco de perfume que es signo de que el amor no calcula, el amor busca darse, busca entregarse por completo. Cuando tú estás enamorado de una persona, eres capaz de dar tu vida por esa persona. Ese frasco que se rompe y llena de fragancia toda la casa es el amor que no calcula y que busca entregarse a Jesucristo por completo. Pero por otro lado tenemos justo lo contrario, Judas calculando su entrega. Judas diciendo esto vale, esto no vale, porque cuando no amas no buscas el bien de la otra persona, sino que te buscas a ti mismo. Es propio del corazón egoísta entrar en cálculos. Espérate que si me doy más y si me doy menos. Por eso San Juan es muy listo y nos coloca este Evangelio entre la condena a muerte del Sanedrín y por otro lado el hecho de que Judas vende a Jesús por 30 monedas. De hecho, el Evangelio de San Marcos eh, todavía acentúa más este esquema, colocando entre la condena del Sanedrín y la traición de Judas el gesto de María. ¿Por qué se coloca en medio? Pues porque en un contexto de tanto odio, condena del Sanedrín antes, traición de Judas después, María busca reparar. Por eso, en medio está la actitud del discípulo, que es la actitud de aquel que se acerca a Jesucristo y quiere amar por aquellos que no aman. Estamos tan acostumbrados a llegar delante del sagrario, delante de Jesús y pedir cosas. Eh, señor, dame esto, Jesús necesito esto, como quien está haciendo la lista de la compra. ¿Pero te has parado a pensar que hay una forma distinta de rezar la que la Virgen de Fátima le enseñó a los pastores, la que el ángel de Portugal le enseñó a los pastores de Fátima y es? Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan. Esa es la reparación afectiva de la cual María es figura en los Evangelios. Por eso el Señor nos está brindando la ocasión de en este momento volcar todo nuestro afecto en Él, ya que Él vuelca todo su amor en nosotros. Pues querida familia, déjate envolver por este misterio que resume a la perfección en qué consiste la oración cristiana.